Rodrigo Lagos, soy ayudante de la asignatura Teoría de Máquinas, que el profesor es Alejo Abello, y bueno, la práctica trata de desarrollar un móvil, ¿ya? Con dos CDs y dos tapones de botellas, y como medio de energía dos pilas AA. La idea es que con esa energía conecte un motor y de alguna forma aproveche la energía para que el vehículo o el móvil avance la mayor distancia posible en 8 segundos. Pues nuestro coche consiste, es un diseño bastante sencillo, donde tenemos posibilidades de ganar es en el sistema de desmultiplicación de la polea, donde aprovechamos el máximo el motor para sacar los mejores rendimientos. Era recorrer la mayor distancia en los 8 segundos dados. Entonces, nosotros lo que vimos fue pues esto, sobre todo, buscar esta mini caja de transmisión, que al final lo que estamos haciendo es como en un coche, cuando pasas de primera, que sería la rueda grande, a segunda. Entonces hacemos como unos 6 metros en esta, que sería la primera marcha, y el resto de los metros, pues en este caso, con 16 metros, en esta más pequeña. Podía utilizar dos CDs y dos tapones, pero al final los tapones no utilizamos y solo utilizamos los dos CDs, y con un motor y sus reductores, pues enganchados al eje de los CDs, o sea, bastante sencillo, y utilizando una pila como fuente energética y la otra como peso para que no se nos revolucionase el motor.